¿Cómo están del otro lado? Le damos la bienvenida a un nuevo Sportivo TV, donde te contamos todo lo que pasa con el gigante de la avenida. Notas, entrevistas, material exclusivo y toda la información para que te enteres de la actualidad del rojiblanco. Ya con olorcito a verano, ya llegamos pisando a diciembre. Pisando diciembre, exactamente. Exactamente, vale, un placer, como siempre. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo está la gente que nos acompaña en cada Sportivo TV? Pisando diciembre y te traemos las últimas novedades, lo que sucedió esta semana en el rojiblanco. ¿Vamos a ver? Vamos. Vamos. En Sportivo TV tenemos nuevamente el placer de recibir a Marcelo Casermeiro, coordinador de deportes del club. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro, Marcelo. Bueno, gracias por venir al programa. Un año en el que cumpliste un rol por primera vez como coordinador deportivo. ¿Cómo sentís que lo llevaste a cabo? La emoción desde el principio, ahora fin de año que ya está cerrando. ¿Cómo lo viviste? Sí, bien, Tomás. Con menos incertidumbre que al principio, porque bueno, fue un desafío muy grande, más allá que yo hace un tiempito a estas partes estoy trabajando en Club Sportivo Suardi, más específicamente en un deporte que es el básquetbol, y en la parte de verano con el tema de la coordinación de la escuela, pero para este 2021 esta oferta que me hizo la comisión directiva de encargarme de la coordinación deportiva fue un desafío grande. Y bueno, al principio con dudas, esperando siempre el acompañamiento de mis colegas profesores y también del grupo dirigente, creo que pudimos hacer o cumplimentar un buen año de comienzo. Seguramente con muchísimas cosas por corregir en funciones específicas como coordinador de deporte y agregando también responsabilidades que a medida que yo vaya asentando, las que eran primordial, digamos, que tenía que hacer, ni bien empezaba, ir sumando, ¿no? Más responsabilidades para poder también facilitar un poquito la tarea al dirigente y darle un poco más de libertad en su trabajo. Hubo una parte importante que se trabajó este año, que fue la participación femenina en los deportes, que la verdad que hubo una gran evolución comparado a años anteriores. Bueno, quizás se podría haber acelerado este proceso, pero bueno, la pandemia lo impidió. Pero este 2021 nos trajo la incorporación del fútbol femenino, gran participación de las chicas de básquet U13 y U15 en el básquet también. Bueno, otro deporte que no se venía teniendo es el vóley masculino, que también se incluyó. Yo creo que eso es una parte importante, ¿no? De que ambos géneros puedan sumarse a todas las disciplinas. Sí, es. En realidad es lo ideal en toda institución deportiva. Y si bien es algo que uno lo veía, en el caso mío, viendo como un profe más de la institución, que se iba desarrollando de a poco la actividad, creo que a mí me sorprendió de buena manera la explosión que tuvo en el 2021. Uh-huh. Uno esperaba que siga este recorrido de incorporación de a poquito, pero tuvo una explosión, una agradable explosión, tanto en las chicas, el fútbol femenino, el vóley masculino y el básquet femenino. En todo caso, o en algunos casos concretos, con resultados deportivos excelentes, y en otros con una participación masiva y una participación continua y responsable en todas las actividades que nos propusieron, digamos, como campeonatos o encuentros donde nos invitaban a participar. Siempre el Club Sportivo Suardi se hizo presente, así que bueno, está muy bien eso, se nota que el club está evolucionando permanentemente. El Club Sportivo Suardi está siempre en movimiento en lo que tiene que ver con la parte laboral, con la parte de infraestructura, con el tema deportivo, digamos, es una característica de este club. Y bueno, y este año tuvimos un 2021 muy, muy, muy interesante. Con mucha concurrencia después del año complicado que fue 2020, ¿no? Claro, un año muy, muy particular, ¿no es cierto? Es algo que a veces suena reiterativo, pero uno tendría que sentarse y analizarlo con profundidad lo que hemos vivido. Y fue algo increíble. Y fue increíble también de manera positiva la respuesta que encontramos en los alumnos, en los pequeños deportistas, de todas las áreas, en los deportistas de mayor edad, cuando estábamos en plena pandemia y trabajábamos de manera virtual, entregando actividades, entregando trabajos, acompañándolos
en su casa, sin competencia, sin encontrarnos en el ámbito natural del club, los dirigentes trabajando incansablemente, la familia apoyando en eso también. Y bueno, parecía que era algo que nos iba a tener atado por mucho tiempo. Fue larga la espera, pero gracias a Dios la realidad sanitaria ojalá siga de esta manera y mantengamos nuestra responsabilidad ciudadana, que es fundamental, nos permite darnos de a poquito lo que pasó en este 2021, empezar a entrenar con pequeños grupos, en burbujas, con muchísimo cuidado, luego empezar a hacer cosas internas en cada una de las áreas, de los deportes, para ya después sí abrirnos definitivamente a la competencia y bueno, se ve el deseo que tenían los chicos de volver, los profes de seguir trabajando, como lo hacían en pandemia, pero acá, en nuestro lugar, que es donde mejor nos desempeñamos, la familia acompañando, ¿no? Se ve porque la gente concurre mucho al club. Otra actividad que no me quería olvidar, una nueva propuesta ambiciosa desde la parte deportiva del club, fue la escuelita predeportiva, justamente, que fue una de las actividades nuevas de este 2021, que también tuvo mucha concurrencia y yo creo que es bastante innovadora en los clubes de la región. Fue una actividad que se desempeñó bastante bien también. Tenés razón, Tomás. Innovadora al 100%. Creo que Sportivo tomó el estandarte, digamos, de esta actividad. Algo nuevo, algo que también de a poquito lo tuvimos que ir insertando porque cambió radicalmente la realidad en el inicio de la actividad deportiva de cada niño o de cada pequeño a esa edad. Porque el padre, por ahí tenía, o la familia en todo caso, tenía una idea del comienzo, quizás no tan resuelta de manera conjunta con el niño, sí le preguntaba qué le gustaba hacer y por ahí lo que más le gustaba a la familia lo llevaba, o por ahí lo llevaba donde consideraba que el profe lo podía ayudar un poco más, cualquiera sea el deporte que hacía ese profe. En este caso, la oferta partió de la institución y la institución ofrece a todos los familiares de estos niños de esa edad esta actividad. Y esta actividad es muy rica en lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Con lo que es la realidad de los trabajos, los ejercicios, en la parte madurativa, física, mental, en la parte social, en la relación entre los mismos pequeños, la posibilidad de conocer las cosas básicas de cada deporte y de todos. Hemos tenido una muy buena respuesta también en todos los deportes que conforman la parrilla acá la parrilla deportiva de nuestra institución, porque nos recibieron mínimo dos veces cada uno en todo el año. Y los chicos conocen al profe de cada actividad, conocen el lugar, conocen el ámbito, conocen lo que hacen. Y bueno, y si le dan continuidad, tendrán 3 años dentro de esa escuela de predeportiva para poder ir eligiendo su futuro deportivo. Y además, es una muy buena ayuda para el profe especializado en un área en particular. Porque cuando llega a una determinada edad, a ese área, ya tiene un caudal, un bagaje de trabajo, de entrenamiento físico, coordinación, fuerza, por supuesto todo relacionado a la edad, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Entonces le permite al profe, si se quiere de fútbol, dedicarse más a lo específico del deporte, a la parte de fundamento, a la parte técnica, y no tiene que hacer esa doble función que muchas veces hacíamos los profes de educación física, claro, para educarlo físicamente, pero además enseñarle, en el caso mío en el básquet, a picar la pelota, a lanzar al aro. Ahora ya tiene una base que le sirve al profe especializado en X deporte arrancar con todo en lo específico justamente de ese deporte. Claro, claro. Entonces, resumido, fue innovador y tuvo muy buena respuesta esto de la escuelita predeportiva con todas las virtudes que va a generar para los chicos y su crecimiento a la hora de que tengan que elegir un deporte. Es muy positivo, Tomás. Yo aprovecho la oportunidad del programa, que lo ve muchísima gente, que confíe. Por supuesto que hay profes especializados, profes de educación física, que confíen en la actividad. Tuvimos una muy buena concurrencia. Estamos en condiciones de recibir más chicos todavía. Pero bueno, como te decía, una actividad nueva, por ahí generó duda en el papá o en la mamá o en el familiar, con qué se iba a encontrar. Se va a encontrar con un espacio muy bueno y que le va a hacer muy bien al niño o niña que se incorpore.
Marcelo, ya estamos a la altura de diciembre, cerrando este 2021. Muchas actividades ya están llegando a su fin, pero otras nuevas empiezan, acompañado del verano y la pileta. Ya seguramente muchos chicos y muchos padres se estarán preguntando por la escuela de verano. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bien, y es así, como hablamos al principio, el club no para en todo el año. Estamos cerrando ya prácticamente la parte competitiva de todas las actividades y, bueno, ya abocados a seguir dando un servicio con el cambio de temporada, con el cambio de clima, entrando en el veranito. Ya la escuela, la pileta está en marcha, ya la secretaría explota realmente de gente que viene a consultar, que viene a preguntar por la temporada de verano, como bañista en algunos casos, para toda la familia o de manera individual. Hay actividades que se están preparando, digamos. Estamos viendo el tema de la presentación de proyectos como todos los años y que está referido a la parte, especialmente dentro del natatorio, como actividades de aquagym, natación para adultos. Por supuesto, está en marcha ya a partir de la semana que viene los entrenamientos del equipo de competición, de natación, que siempre también nos representan en cada temporada, que están a cargo de la profe Eva. Que el año pasado no lo pudieron hacer. No se pudo hacer, como otras actividades, así que acercarse para charlar con ella, cuestión de horarios, de edades. Y la actividad que más junta gente, digamos, o niños en todo caso, es la escuela de verano, que, bueno, estamos en pleno proceso de conformación. El equipo ya está prácticamente definido, de profes, como siempre, especializados, con experiencia. Y, bueno, a la espera de tener la respuesta que siempre tuvimos de la familia que nos acompañan y que confían esta parte tan importante, ¿no? Que son sus hijos o su familiar tan pequeñito en nuestras manos, darle la tranquilidad que vamos a hacer todo lo posible y todo lo que tenemos a nuestro alcance para que la pasen bien, para que estén en un espacio sano, cuidado, protegido, al aire libre. Como actividad principal, la escuela de verano tiene la natación, hacemos mucho hincapié en eso. Tan es así que del módulo entero que dura, el 80% es de natación, el resto es más pequeñito, que tiene que ver con la parte de merienda, le llamamos nosotros, que es la colación, que este año creo que la vamos a poder hacer. Quizás los chicos no puedan compartir lo que traen, pero sí compartir el espacio. Claro. Y alguna actividad cortita de tierra relacionada a los deportes propios del club. Y el resto es entre enseñanza, recreación y otro tipo de actividades, pileta. Así que, bueno, empezaremos el 13 de diciembre, se extiende por 50 días al 31 de enero de 2022. Este año hacemos una modificación en la carga horaria. Teníamos entendido que en algunos casos resultaba un poco incómodo la hora de salida, que era a las 11:30, entonces corrimos, no es que le agregamos tiempo, sino que corrimos el bloque entero de 9:30 a 12 horas, va a ser. Así que, bueno, esperemos, como siempre, que el clima nos acompañe, más allá que nosotros podemos hacer actividades especiales cuando está un poquito fría el agua, fresco el ambiente. Lo ideal es que los chicos vienen para estar en la pile. Así que estamos preparándonos para recibir, como todos los años, esta nueva temporada. Una temporada de pileta de verano que ya comenzó, ya las instalaciones de la pileta ya están abiertas a los socios para que no necesariamente tengan que cumplir de alguna de estas actividades, sino que de manera recreativa, para disfrutar con la familia, ya está abierta la pileta, acompañada de la parte social, ¿no? De la parte del bar, que va a estar acompañando, sí, a cada una de las actividades que nombraste, Marcelo. Claro, claro. Sí, en realidad ya dio comienzo hace unos días y bueno, los preparativos previos, en todo caso, fueron digamos, frenados un poquito por el tema de las condiciones climáticas, pero se acondicionó toda la parte del sector de sombra, agregándole tierra para que no se amontone agua y cuando llueve ya tengamos el predio al día siguiente o a los poquitos días ya en condiciones. Se están pintando los desplegados de maestranza, como todos los años, están a la altura de las circunstancias, están pintando todo lo que tiene que ver con mesas, todo lo que tiene que ver con la preparación de los quinchos. Se han agregado 3 quinchos en la parte nuevo, ¿no es cierto?, del mismo tamaño que el resto.
El acondicionamiento del sector de pileta se preparó con el tema de la limpieza, desinfección, vestuarios con ingreso aparte ahora cuando la pileta está cerrada, se puede ingresar a los vestuarios, a los baños, en todo caso por el sector sur, por la parte de atrás de los baños, hay dos puertas ahora que comunican, por ejemplo cuando haya gente en el bar y la pileta esté cerrada, se puede ingresar a los baños por atrás, claro. Todo con veredas preparadas por el tema de la, por si hay humedad o algo. Yo creo que sí, la idea es estar siempre de la mejor manera y eso también es algo que caracteriza a nuestro club todos los años, brindarle al socio lo que realmente necesita y agregándole siempre algo más. Bueno, podemos acercarnos a la secretaría de la institución, ahí van a despejar todas las dudas por la mañana o por la tarde y por supuesto siguiendo todas las redes que son muy populares, tanto Instagram como Facebook y el programa Sportivo TV. Bien, Marcelo, todo muy clarito entonces. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente y a seguir trabajando que el Club Sportivo sigue con muchas actividades. Bueno, muchas gracias y por supuesto, como siempre les digo, gracias a ustedes por acompañarnos en cada una de nuestras tareas. Un placer. Villalba, asesores de seguros, 48 años brindando soluciones a clientes de todo el país. Villalba, asesores de seguros, amplia cobertura de seguros agropecuarios, seguros de vida individual, colectivo y societario, planes de pensión, accidentes personales, ART, seguros de retiro individuales y colectivo, seguros de salud, de enfermedades graves y seguro de lucro cesante. Villalba, asesores de seguros. Contáctenos llamando al 03562-477-174 o por WhatsApp al 1541-6479. Villalba, asesores de seguros. En Mariano Moreno, 573, Suardi, Santa Fe. Es tiempo de renovarte y Pintura Esteban Quito de Esteban Vega tiene la solución. Pintura interior y en general, aberturas, empapelados y alfombras, impermeabilización de frentes, techos de losa y también de chapa. Pintura Esteban Quito. Realizamos trabajos en Durlock, Reviart, PVC, Siding, Wall Panel, lo último en tendencia y revestimiento. Realizamos venta y colocación de deck y baldosas UPC para tu pileta o vereda. Y te doy un dato, tienen cero mantenimiento. Y somos representantes de la revolución de la piedra. Pedra Flex, una piedra de lámina de 3 milímetros de espesor para revestir tu lugar favorito y darle la forma que vos quieras. Pintura Esteban Quito, 28 años de trabajo y confianza en el rubro nos avalan. Y ahora, lo más importante, realizamos venta y colocación de pisos vinílicos, césped sintético y jardines verticales. Pintura Esteban Quito, de Esteban Vega. Estamos en Mitre 443, teléfono 3562-521853. Nuestro mail, vegasuardi@gmail.com. Prodas, unidad de negocios de Agrocomercial Suardi SRL. Ofrece el más amplio stock en semillas híbridas, agroquímicos y fertilizantes líquidos y sólidos. Amplios planes de financiación en pesos y plan canje cereal. Y ahora anexamos para su beneficio la compra-venta directa de granos con gastos mínimos de comercialización. En Suardi, Roque Sáenz Peña 242, teléfono 03562-478292 y 477600. Sucursales en Ceres, Freire, Esperanza, San Jorge y Las Rosas. Prodas, un compromiso con el campo. En Hadas y Héroes encontrás todo lo que necesitas para vestir a los más pequeños, a los traviesos con estilo y apasionados del deporte.
Hadas y héroes. Algunas de nuestras marcas son Sander, Blindy, Crayón, de vez en cuando, entre otras. Hadas y héroes, de Julia Manelli, indumentaria de niños, lencería y ropa deportiva unisex. Hadas y héroes. Encontranos en Zabaleta 315, Suardi, teléfono 3562-520456. Centro de Especialidades Médicas. Atienden. Licenciado Marcelo Caluba. Rehabilitación Traumatología. Rehabilitación de Politraumatismos. Deportología. Pre y postquirúrgico. Gimnasio Terapéutico para pacientes de tercera edad. Doctor Leandro Gastaldi. Clínica Médica. Consultorio de Diabetología. Enfermedades Tiroideas. Doctora Noelia Duto. Laboratorio de Análisis Clínicos. Tecnología de Última Generación. A tu alcance. Doctor Juárez Rivera José Mauricio, especialista en cirugía general y videolaparoscopía, flebología y curaciones avanzadas de heridas. Centro de Especialidades Médicas. Te esperamos en 9 de julio 834, Suardi. Pilchería Verdugo, de mi amigo Mosquito, ¿eh? En Suardi, tu lugar de encuentro tiene nombre y apellido: Abasto Resto Bar. En Abasto estamos siempre esperándote con la mejor atención. Vení con tus amigos o familia y disfruta de un buen momento acompañado de riquísimos platos elaborados, buenas picadas, tablas de fiambres, exquisitos postres, tragos y buena música. Además, organizamos tu evento, cumpleaños, bautismos, aniversarios, casamientos. Abasto. Abasto Resto Bar, sobre 9 de julio. Hacé tu reserva al 479-106. Abasto, tu punto de encuentro en Suardi. El Gigante de la Avenida volvió a ser sede de una nueva final de la Asociación de Básquet de Morteros. En esta oportunidad, el pasado jueves, el Estadio del Club Esportivo Suardi recibía a la final de U15. Se enfrentaban el rojo y blanco recibiendo a San Jorge de Brinco. La categoría U15 de Esportivo, dirigida por Leo Gandolfo, Álvaro Farías y Mariano Reinero, venía como la única invicta, el único equipo invicto en esta categoría, y llegaba a la final tras todos los partidos ganados, de igual manera como ya lo había hecho previamente la categoría U19, quien finalmente se coronaría campeón. Los chicos venían de vencer en las semifinales a 9 de julio Olímpico de Freire por 89-53, y como antes decíamos, recibíamos a San Jorge Brinkmann ahí en las instalaciones del polideportivo del Club Esportivo. Iba a ser distinto a la semifinal el partido, con un marcador mucho más parejo, mucho más peleado. Si bien el primer cuarto fue para Esportivo 22-13, luego el tablero marcaría 32-31 finalizada la primera mitad, 62-52 cerraba el tercer cuarto Esportivo, donde volvería a sacar una notoria diferencia,
pero 86-71 fue el marcador final. Chico Deportivo en el último cuarto supieron demostrar por qué son los únicos invictos, y de esa manera, con ese marcador 86-71, se convirtieron en los nuevos campeones invictos de la categoría U15 de la Asociación Morterense. Vivimos los instantes finales del partido en estas imágenes. Los chicos preparando ya el momento del festejo. Una categoría, la verdad, que fue muy superior a sus rivales en todos los partidos de la temporada, ganando varios de ellos por diferencias de 30 o hasta 40 puntos en varias ocasiones. Y hay que sumarle a estos 16 partidos invictos los partidos del provincial. En total, con los partidos del provincial en la temporada, tenemos un total de 24 juegos para los chicos de la U15, con 23 victorias y una derrota. Esa única derrota fue cuando se encontraba entre los 8 mejores del provincial y caería a manos de Villa María en instancias de cuartos de final, justamente del provincial Córdoba. Momento de los festejos, los chicos eran campeones de la categoría U15, campeones invictos, festejaban con los profesores, como decíamos antes, Leo Gandolfo, Álvaro Farías y Mariano Reinero. Un grupo, la verdad, que vivió muchas experiencias, muchos viajes, como contábamos, muchos momentos también a nivel provincial, y cerraban el año en el Gigante de la Avenida y dando una nueva vuelta olímpica para el básquet deportivo. Los dejamos con los festejos, tenemos testimonios de entrenadores y jugadores y también la ceremonia de premiación. Hola Leo, felicitaciones, un nuevo logro, esta vez con los chicos de U15. No te voy a preguntar nada del partido porque ya está, es una final, es duro, cómo se vivió y bueno, contame de los chicos, la previa, la charla, cómo los motivaste. Bueno, fue lindo, o sea, que vivan esta experiencia. A ver, más allá de que ganen o pierdan, el llegar a una final, el ganar tantos partidos, el llegar a instancias decisivas en un provincial, compartiendo otras cosas con otros equipos, el que tengan cancha llena como tuvieron hoy, que jueguen con esa presión del gol palo a palo, de que si me equivoco es gol de los otros, de que si pierdo termino el campeonato, si gano lo estoy festejando. Así que me gustó mucho, más contento porque se ganó, pero me gustó mucho que vivan esto.
Y está bueno lo que decís porque son chicos todavía y le va a servir mucho para lo que se viene de acá en más. Sí, sí, es lo que le planteé yo también a ellos. Es la final es... hoy jugamos una final y no sabemos cuánto volvemos a jugar una final. Entonces lo que le pedí, es la primera de ellos, pero le pedí que lo disfruten. Sí, que sí. Lo disfruten Y bueno, te van a joder otra vez, Leo. Bueno, Leo, felicitaciones, gracias por la nota y otra vez te digo, muy bueno lo de los chicos, muy bueno lo de tuyo y todo lo del cuerpo técnico. Gracias. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento. Gracias. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Bueno, estamos con dos de los integrantes del equipo, con Vale y con Nahuel. No les voy a preguntar nada del partido, es una final, es dura, como le decía antes a Leo. Estaban asustados, nerviosos. ¿Qué es lo que se le pasó antes del partido, durante el partido? Sí, sí, muchos nervios a la mañana, durante toda la tarde. Y ansioso porque llegue el partido, pero llegó y bueno, se nos dio el triunfo. Bueno, Vale, ¿qué te pareció a vos? Sí, más que todo nervio y ahora felicidad. Felicidad, ¿por qué? Porque salieron campeones, porque el proceso fue lindo. Leo nos decía que lo del provincial también fue una experiencia muy buena. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, todo muy... que nos va a servir de experiencia para el futuro y también nos orgullece llegar hasta donde llegamos en el provincial. Vale, ¿te parece lo mismo? ¿Qué decís vos? ¿Sí? Habla, Vale, no tengas miedo. Che, chicos, bueno, felicitaciones, gracias por prestarse la nota de Sportivo TV. Hola, Vale, hola, Juan, felicitaciones por el logro. Hola, hola, gracias. Hola, muchas gracias. ¿Qué les pareció el partido? Duro, ¿no? Sí, los primeros dos cuartos. Estuvo terrible. Sí. Después se fue abriendo de a poquito, pero bueno. ¿Qué pasa acá con el profe? ¿Qué les hace señas? Está molestando ahí, te callo. Sí, sí, está loco hoy, está loco. Nosotros le hacemos una nota porque en la semi, ¿cómo le dicen a él? Flechita. Flechita. Flechita torcida. ¿Por qué flechita torcida? Porque no sabes para dónde va a salir. Bueno, los quiero felicitar nuevamente. Espero que hayan disfrutado del partido, del campeonato. Y bueno, que les sirva de experiencia, como decía Leo, porque son jóvenes. Y más allá de que fue duro y le costó y siguen con todo esto, que les sirva de experiencia, ¿sí? Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Gracias. ¡No! Hola, chicos. Felicitaciones, Camilo, Gaspar y Manu. ¿Qué les pareció el partido? ¿Duro? Sí. Lo que se vio de afuera, no sé ustedes. Pero fue hermoso vivir un partido así. Camilo, ¿qué te pareció a vos? Partido parejo al principio y después lo supimos resolver. Manu. También partido muy parejo, muy duro desde lo físico, pero lo pudimos resolver. Bueno, chicos, los felicito porque le vamos a hacer nota a los otros chicos. Como dijo Leo, que lo disfruten y que les sirva de experiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Hola Santi, hola Santi. Los felicito. ¿Qué les pareció el partido? Fue un partido difícil del primer al segundo cuarto que estuvimos muy parejos, pero después lo supimos dar vuelta en el tercero y el último. Santi, ¿qué sí, te pareció? La verdad que el primer cuarto y el segundo estuvieron muy, muy parejos, pero pudimos hacer la diferencia en el tercero y el cuarto y lo terminamos ganando. ¿Por qué? ¿Muchos nervios? ¿Qué les pasaba? ¿Ansiedad? Sí, al principio estábamos muy nerviosos, pero después nos fuimos soltando en la cancha. Bueno, chicos, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Hola, chicos, felicitaciones. Gracias. Lucas, Mati, Gastón, Lucas. Esteban. Felicitaciones, Esteban. Estos chicos no están con el equipo porque... el equipo deportivo de la camiseta porque fueron partícipes durante todo el torneo y bueno, hoy... como entran 12, les tocó quedar afuera, pero también son campeones. Felicitarlos. ¿Quién quiere decir unas palabras? ¿Qué les pareció el partido a los que estaban adentro y a los que estaban afuera? Y la verdad fue, como todos dicen, un partido muy difícil, pero bueno, pudimos ganarlo. Y eso es lo importante también. Cometimos muchos errores también, que podremos mejorar el año que viene. Sí, seguro, seguro. Es lo que decía Leo, les digo, cuando le hice la nota, que él lo que más rescata es que llegar a esta instancia, más allá de que... les toque ganar, les toque perder, que sumen experiencia. ¿Sí? ¿Lucas? Y desde afuera se vio un partido trabado, pero al final se ganó. Bueno, que lo importante. Felicitaciones, chicos. Y sobre todo un saludo a Leo. ¡Qué chupamedia, Mati! Chao, chicos, gracias. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!
ahí está. Un saludo para el popular Caco, que no lo nombramos. Y acá me dicen que anoche comí mucho, Caco, no sé qué pasa. ¿Es cierto, chico, comió mucho Caco anoche? Club Esportivo Suardi te invita a sumarte a la familia Roja y Blanca. Profesores especializados, entrenadores capacitados, infraestructura adecuada, espacio y lugares seguros, fútbol, básquet masculino, básquet femenino, vóley femenino, vóley masculino, tenis, hockey, danza jazz, patín, paddle, escuela predeportiva, bochas, natación competitiva, escuela de verano, natación para adultos, aquagym. Acércate y consultá en la Coordinación de Deportes o en la Secretaría del Club. ¡Te esperamos! Gran parte del éxito del trabajo con niños y jóvenes deportistas se debe principalmente al estado físico, mental y social de cada uno de ellos. Es por eso que el Club Esportivo Suardi tiene un gran equipo de profesores, docentes y entrenadores capacitados para resolver estas exigencias, como así también una infraestructura que crece constantemente y se adapta a las demandas actuales. Acércate, te esperamos. Sumate a esta gran familia rojiblanca. Que nada te detenga y que la mente sea tu único límite. ¡Vamos, chicas! ¿Sí? Control de volea. ¡Vamos por una! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Subimos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un! ¡Bien! ¡Vamos, Silvia! ¡Bien! ¡Mimi! ¡Bien! ¡Bien, Laura! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Perfecto! Tu primer oponente sos vos mismo. Si tú no crees en ti, entonces nadie lo hará. Nunca te rindas. La derrota es el primer paso para llegar al éxito. La mejor parte del juego es la oportunidad de jugar. El éxito no es suerte. Es esfuerzo, dedicación y sacrificio. Y sobre todo, amor por lo que se hace. No importa cuántas veces lo intentás ni cuán lento progresás. Lo importante es seguir esforzándote e ir creciendo y superándote día a día. El mejor deportista es aquel que se levanta cuando no puede. Mientras más sueñes, más lejos podrás llegar. Hoy tienes el 100% de tu vida por delante. Deportivo que te espera.
Siguiendo con Sportivo TV, seguimos conociendo en profundidad las actividades que ofrece el Club Sportivo Suardi y prácticamente llegando al final de algunas actividades. En esta oportunidad vamos a hablar del tenis. ¿Cómo estás, Tati, profesora de la actividad? Muy bien, ¿cómo andas, Val? Bueno, Tati, a lo largo de esta nota la gente va a ver que van a pasar fotos de muchos nenes pasándola bien el fin de semana, campamento, carpas. Contanos un poco de eso. Bueno, es una de las actividades más importantes que tenemos en el año a nivel recreativo y familiar. Bueno, se comenzó el viernes a las 6 de la tarde y se terminó el sábado a las 10 de la mañana. Bueno, éramos toda la escuela de tenis. A nivel escuela, o sea, en los chicos, había 50 chicos participando y se convocó a la familia para que se realizaran actividades recreativas, juegos. Y la verdad que salió espectacular. Las familias quedaron contentas, los chicos quedaron contentos. Siempre estas actividades, ya que el año pasado no lo habíamos podido hacer, estuvo muy bueno volver a retomar nuestra actividad que nos caracteriza, que es el campamento al final. Claro, donde no solo se prima el tenis, sino se prima el compartir, ¿no? El compartir, el encuentro de la familia, el que los padres compartan con sus hijos también. Es que se pongan en el lugar también un poco de los chicos, que no es tan fácil a veces el jugar y el utilizar el elemento y demás. El meterse dentro de la cancha también, que hay padres que sí, que vienen, participan de la actividad y juegan, y otros padres que no. Entonces, bueno, es ponernos también un poco en el lugar de los chicos también. Así que espectacular. Vinieron abuelas, hicimos tortas fritas. O sea, completo. Sí, la verdad que la familia, un 10 en participación, buena onda, todos se sumaron, no, espectacular. Bien, bueno, y con esa energía, ¿cómo cerrás el año, Tati? ¿Qué reflexión podés hacer de esta actividad? Bueno, empezamos el año como medio inseguro, claro, de no saber primero de la cantidad de gente que podía venir, como al venir de un año de pandemia, todo era incierto. Sí. Bueno, realmente la actividad se sigue reafirmando, la cantidad de gente siempre sigue en pie, terminamos con un nivel de escuela y de adultos de 120 personas, increíble. Estamos proyectando otro nivel de competencia, incluir a los chicos más chicos con otro nuevo programa que se llama Colorín, que es de la Liga Provincial, que también estamos por arrancar el año que viene. A nivel nacional y provincial son nuevas competencias que el club va a estar presente, que ya comenzamos en el mes pasado, pero se va a reafirmar el año que viene con un grupo de competencias que va a representar al club. Entonces, eso es un progreso importante para la actividad, ya que hace muchísimos años que el club dejó de participar y dejó de estar presente. Entonces, es un logro más que tenemos en esta actividad que va en progreso. Entonces, hace 8 años que uno agarró la actividad y el grupo también de trabajo se reafirmó y va creciendo. Entonces, siempre positivo. Bien. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar y trabajar y seguir progresando, pero me pareció muy, muy positivo este año. También destacás mucha gente que asistió al tenis, pero muchas edades, ¿no? Sí, mucho, es amplia. Empezó de los chicos de 2000, categoría 2015, hasta adultos de más de 60 años. Que eso también demuestra que la actividad se puede hacer a cualquier edad y que a nivel físico y mental es muy, muy positivo. Bien, Tati, para cerrar, estuviste mencionando el año que viene nuevos torneos, nuevos programas, ¿algo más que quieras destacar? Sí, este año se va a brindar un servicio distinto a nivel de adultos, porque se va a seguir con la actividad en clases más particulares de 6 personas. Es una iniciativa nueva y un servicio distinto y
y diferente que se le va a dar al socio. Es una prueba piloto, porque si funciona y si da su fruto, que ya tenemos muchos inscriptos, la idea sería seguir proyectando la U para el año que viene, eso a nivel de adultos. También se va a hacer un torneo de verano, nocturno también, que no tenemos todavía la fecha programada, pero sería en enero. Y seguiríamos con la pretemporada con los chicos de competición, porque a mediados de febrero empieza el campeonato provincial y bueno, queremos arrancar desde el principio de año. Entonces, bueno, ese sería el cronograma de actividades de verano. Bueno, muy completo. Tati, muchas gracias por tu tiempo y suerte para todo eso que se viene. No, gracias a ustedes por siempre tenernos presentes en todo lo que es informativo y siempre la buena onda. Servicios Mecánicos Mandrile y Bonino. Tu vehículo está en buenas manos. Aquí hacemos alineación, balanceo, enderezado de llantas, inflado con nitrógeno, cambios de aceite a cajas automáticas, lubricentro, alineado de ópticas, calle de revisión técnica. Te lo dije, tu vehículo está en buenas manos. Servicios Mecánicos Mandrile y Bonino. En Piscina 326. Llámanos al 03562-478-555. Suardi Santa Fe. En estos tiempos, la tecnología está en nuestras manos. Ariel Boscarol Comunicación. Teléfonos celulares, DirecTV prepago, parlantes, fundas y todos los accesorios para tu celular. También anexamos lo más lindo, el Rincón Feliz. Todo en juguetería, regalería, librería, artículos de bazar y mucho más. Ariel Boscarol Comunicaciones y el Rincón Feliz te esperan en Carigliano, esquina San Martín, en Suardi, Santa Fe. Descubrí TNS Delicatessen. TNS Delicatessen. Ideal para agasajar en ocasiones especiales, buena presentación y excelentes productos directamente desde la Patagonia. Vinos, dulces de leche, licores, limoncello, mermeladas, sales, escabeches, condimentos especiales, chocolates, alfajores, cervezas artesanales y mucho más. TNS Delicatessen, productos de la Patagonia. Nos encontrás en Pollería Ese Es Mi Pollo en Arrufó, Carnicería El Edén, Villa Trinidad, Supermercado Los Amigos en Suardi y Calle Zabaleta 554 Suardi. Acércate y encontrá los diferentes sabores que la Patagonia te regala. TNS Delicatessen. Mutual de Asociados del Club Esportivo Suardi está siempre cerca de sus asociados, ofreciendo cobertura de salud a través de Federada Salud, Banco Solidario de Sangre, Banco Ortopédico, Banco de Células Madre, Viviendas, Tarjeta de Débito y Crédito Visa, Cajero Automático, Ahorro Mutual Común, Ayudas Económicas, Recaudación de Impuestos y Servicios, Turismo, Subsidio por Fallecimiento. Mutual de Asociados del Club Esportivo Suardi. Casa Central, Mariano Moreno 211, en Suardi. Y nuestra agencia en Colonia Bossi. Mutual de Asociados del Club Esportivo Suardi. Seriedad y confianza, acompañando el crecimiento de Suardi. Somos un grupo humano que trabajamos en equipo, que con todos nuestros aciertos y errores hacemos todo lo posible para darte siempre una solución. Nuestro compromiso y convicción es dar resultados. Nos estamos renovando por vos, por nosotros
y por nuestra hermosa ciudad de Suardi. Estudio Manelli, Zabaleta 484, teléfono 477-412, Suardi, Santa Fe. Tenemos una nueva gel, donde todos son bienvenidos. Bienvenido al que se levanta temprano. Bienvenidos familia. Bienvenidos los amigos. El mismo combustible, la misma calidad, puesto en su campo, con Gel Agroservice. Gel Flota, la solución que le permite al cliente tener control de su flota de vehículos. Gel Helix Lubricación. En Gel Suardi, de Grifa Hermanos SRL, estamos cambiando para que cada vez que hagas una parada en el camino, te sientas bienvenido. Encontranos en Clemente Zabaleta, 220. Noche de martes en el Club Esportivo, hablamos con Belén Gandino. Bueno, Belén, se ve la cancha de volei, de beach volley, se podría decir. ¿Qué están haciendo con el equipo de volei masculino? Bueno, el día de hoy hicimos un cierre con las categorías inferiores, primera femenino, maxi volei y primera masculino, donde armamos dos zonas y se enfrentaron cada equipo de cada zona. Ahora están jugando la final. Un equipo del masculino contra otro equipo del masculino. De esta forma hicimos el cierre de año del vóley competitivo. Bien, Belén, muchas gracias. No, a ustedes. Los chicos de la escuelita de fútbol en las categorías 2014 y 2015 participaron de un encuentro el pasado domingo en Social de Sever. Gente, continuamos en Esportivo TV con olor a diciembre y se viene el Festival de Danza, por eso estamos hablando con Caro Burachi, profesora de la actividad. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, vale, muy bien, gracias. Bueno, contanos del festival, cuando ya hicimos una nota hace un ratito, pero ahora estamos ahí nomás. Sí, ya estamos en esta semana. Bien, el festival se realiza este domingo, bien. 5 de diciembre, 19:30 horas. El costo de la entrada es de 300 pesos, va a haber servicio de buffet toda la noche. Bien. Estamos trabajando mucho para que sea una noche linda después de 2 años de no poder tener esta fiesta, así que estamos muy contentos y eso. Muy emocionada, me imagino. Y cansados. También. Y es también eso, un cúmulo de cosas. Son las 10 horas por día de ensayo, pero bueno, está bueno. Caro, y vamos a mencionar que este festival tiene una particularidad, nos visita gente vecina, ¿no es cierto? Sí, como este año no tuvimos la posibilidad de hacer encuentros. Claro. Tenemos las alumnas de San Guillermo, del Taller Municipal de Danza Clásica y Contemporánea de San Guillermo, nos van a estar acompañando. Tenemos en confirmación otras 2 escuelas. Bien. Pero bueno, estamos en una época del año ahí complicada. Pero bueno, ellas van a estar seguras, van a venir con 3 coreografías. Bien, y acá está Caro hablando, pero también está trabajando Maya y Azul. Y Azul, exactamente. Ya. Adentro del salón una, otra organizando otra cosa. Con todas las niñas ahí preparándose para el festival. Bueno, invitamos a todos el domingo a que se prendan y vengan a disfrutar noche. Va a ser una linda noche. Nos gusta, nosotros siempre cerramos el año acá en el club. Hay mucho espacio en el salón para que pueda venir toda la gente que quiera, para que... puede ser una noche un poco más relajada, uno se puede sentar, tomar algo, mirar todo lo que las chicas prepararon y especialmente acompañarlas porque trabajaron mucho y ellas están muy contentas de poder hacerlo, así que bueno, esperamos que todos nos acompañen. Bueno, a no perderse el festival. Muchas gracias, Caro. Gracias a vos, Vale. La categoría U17 del básquet deportivo se metió en la final de la Copa de Plata de la Mortalense tras vencer 75-43 a Centro Social y Deportivo Brinkman en el Gigante de la Avenida. 9 de Julio de Morteros venció a 9 de Freire 66-60, por lo que será el otro finalista del partido que se disputará el día de mañana, jueves 2 de diciembre, a partir de las 21 horas en el Gigante de la Avenida. Toda la suerte para los chicos de rojiblanco.
75-43 fue la victoria de la categoría U17 por la Copa de Plata. Maxi Romano, bueno, Maxi, felicitaciones. Pasaron a la instancia final. ¿Cómo sentís que fue el partido? ¿Sentís que se podía dar esta diferencia, que podían llegar a ganar por tanto? La verdad que sí y a la vez no, porque al principio del partido hubo un poco de falta de actitud, un poco flojo, pero lo mejoramos al final del partido, los últimos, el tercer y cuarto cuarto, la verdad fueron los mejores, muchos movimientos, pase, defensa, creo que eso fue más que todo la clave para ganar el partido. Espero llegar a ganar la final, para todos sería un buen orgullo como equipo y el año que viene espero seguir ganando más, mejorar como jugador. Maxi, bueno, bien, todos seguramente quieren estar jugando la Copa de Oro, pero ustedes hicieron una buena fase regular, por un poquito se quedaron fuera de esa Copa, pero el próximo partido, sin importar si es de plata o de oro, es una final. Se vive como tal, seguramente la quieren ganar a toda costa. Sí, obvio. La verdad, llegar a una final, fue todo lo bien, pero es muy lindo. Por más que sea plata o oro, hay que ganar, hay que ir con todo. Bien, Maxi, para cerrar, ¿querés mandarle un saludo a alguien? A todos los que vieron hoy el partido, la verdad, porque se agradece el apoyo que hay afuera de la cancha. Maxi, muchas gracias. Volei. Semana completa para el volei del Club Esportivo Suardi. El volei femenino se consagró campeón de la Copa de Plata de la Liga Morterense. El equipo de primera división del Club Esportivo Suardi ganó contra Porteña 2-0 y ganó 2-1 contra Unión de San Guillermo. Felicitaciones a las chicas. También el equipo de primera división jugó la última fecha correspondiente a la Liga Abnos. Ganaron contra Central de Ceres y Rivadavia de San Cristóbal y perdieron contra Unión de San Guillermo. De esta forma finalizó la actuación del equipo en esta liga por este año. Felicitamos nuevamente. Y por su parte se realizó el torneo de mini volei más la categoría sub-12 perteneciente a la Liga Abnos en la localidad de Ceres. Fue una jornada donde participaron diferentes clubes de la zona como Unión de San Guillermo, Rivadavia de San Cristóbal, Central de Ceres, Club Esportivo Suardi y Club Atlético Selva. El pasado viernes se disputó en el Gigante de la Avenida el juego 3 de las semifinales de la Morterense en lo que corresponde a Primera División. El rojiblanco de Zurdo Poy ganaba el primer juego en el Gigante de la Avenida, luego Porteña haría lo propio cuando tuvo la condición de local y el juego 3 se definía el pasado viernes aquí en Suardi. El rojiblanco se encontraría con un duro Porteña que se llevaría el tercer juego 88-90, consiguiendo de esta manera el pase a la final. Sportivo cerraba de esta manera y luchando hasta el último segundo una temporada histórica para el club, teniendo en cuenta el gran desempeño en el torneo federal, quedando entre los 8 mejores del mismo. Finalmente no se pudo coronar con el título de la Morterense. Nada que reprochar para este equipo que luchó hasta el último segundo y llenó de alegrías al Club Esportivo Suardi. Comenzaba el cuadrangular de semifinales A para Esportivo en el torneo campeonato 2021. Después de un poco más de 2 fines de semana sin partidos oficiales, producto de las elecciones y de la fecha libre que le queda a Esportivo en la segunda instancia del campeonato, hubo amistosos con Chipión de por medio, pero el rojiblanco disputaba hasta fecha 1 frente a Cultural de la Francia en condición de visitante, en un partido chat donde no tuvo muchas ocasiones de gol. La batuta ofensiva de Esportivo la condujo Agustín Martelotto, intentando, pero sin poder concretar. La más clara de Esportivo fue desde tiro libre. Ahí estaba el remate del número 10 del equipo de Pablo Mina, que despejaba el arquero Díaz. También hubo una para el canalla de la Francia para el local. Faría la dejaba para Gaba Torta, pasaba al costado del palo de Iván Lardito. De tiro libre también tuvo chances el local. La pelota la despejaba Lardito. El próximo domingo el rojiblanco recibe a San Jorge por la fecha 2. Y buscará encaminarse para la clasificación. El día jueves se disputó la penúltima fecha del fútbol de inferiores de la zona norte.
Sportivo recibía a Centro Social y Deportivo Brinkmann. Vemos imágenes de la promocional, la mala fortuna del arquerito de Sportivo y el 1-0 para el rojinegro. Luego empataría el local con el gol de Almirón en la categoría promocional y lo ganaría ya en el segundo tiempo con este golazo de Bonino. Ahí estaba la victoria de la categoría promocional. Seguimos con lo que dejó la categoría preinfantil, que también ganó. También se quedó con los 3 puntos. Ahí vemos las imágenes. La pelota le quedaba a Romani, que la clavaba en el ángulo. Golazo del chico de Sportivo para el 1-0 definitivo en la categoría preinfantil. Toca ver lo que pasaba en la categoría infantil. El centro y el gol, justamente para centro, para el rojinegro de Brinkmann, que se llevaba el partido en la categoría infantil. Ya en la prejuvenil, el remate desde afuera del área, la mala fortuna para el arquero de Sportivo y el gol de centro. Luego iba a empatar lo Sportivo en los pies de Ignacio Córdoba, en la cabeza, mejor dicho, ahí esa serie de rebotes y el festejo para el número 9 de la categoría prejuvenil que empataba el partido. Finalmente, de penal, centro se llevaría el triunfo en la categoría prejuvenil. Wagner cerraba la tarde para la categoría juvenil y la victoria de Sportivo en la 2004-2005. Los chicos cierran la temporada el próximo fin de semana frente a Tiro Federal. Y así llegamos al final de un nuevo Sportivo TV. Esto ha sido todo por hoy. Bueno, felicitar a los chicos de la U15 antes de cerrar el programa. Ya son 3 los campeonatos de la Morterense que tiene Sportivo en lo que va del año. U13 femenino, U15 y U19 masculino. Así que un gran abrazo y las felicitaciones para ellos. Vimos lo que pasó esta semana y todo lo que se viene con la parte del verano. Cerramos el año prácticamente con muchos triunfos y... Uh-huh. Esperando el verano en el Club Sportivo Suárez. Quedan actividades igualmente todavía. Todavía no se cerró todo, así que vamos a tener esa mezcla de pileta y, sí, y el sí, cierre. Sí, sí, muchos triunfos vamos a destacar. Gente, bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con un nuevo Sportivo TV. ¡Chau!